La educación en nuestra sociedad es fundamental, más aún cuando queremos que nuestros niños y niñas consigan un mejor futuro, y para ello los padres de familia luchan de manera incansable para lograr este cometido. Pero ¿qué pasa con los niños que no cuentan con ese apoyo parental, o peor aún, han quedado en completa indefensión? En esta oportunidad, Plus TLT ingresó al hogar Nueva Esperanza y evidenció cómo todo el personal hace todo el esfuerzo para que los niños puedan recibir una educación acorde a los nuevos desafíos. Y por sobre todo, las funcionarias, por convicción, cumplen el rol de madres sustitutas con el fin de llenar ese vacío de amor que muchos chicos registran en su corazón. La maestra de esta entidad nos brinda su testimonio. Hacemos ese papel y siempre estamos con ese servicio de guiarlos, valores, sus principios. Y a veces cuando llegan chicos de calle que han cometido algún delito a un tercero, también se les guía aquí al respecto. Todos los días estamos hablando con ellos porque prácticamente vivimos con ellos. Entonces, estamos con ellos, estamos inmersos en sus situaciones, en sus dolores y en sus alegrías también. Según la directora del CDGES, se hace todo lo necesario para mejorar la calidad de vida de los adolescentes, brindándoles alimentación, cariño, comprensión para hacer de ellos personas de bien, además de buscar herramientas para despertar su mente a través también de actividades recreativas. En el hogar Nueva Esperanza, donde hoy ustedes nos visitan, tenemos niños desde los 12 años hasta los 18 que estudian con nosotros, y bueno, al margen del estudio nos dedicamos también a terapias educativas con ellos en las tardes. Ahora en la mañana están en clases, en la tarde estamos brindando clases de música, de tocar algún instrumento como guitarra. Mario es un muchachito de 12 años que por circunstancias de la vida ahora integra la familia del hogar Nueva Esperanza y argumenta que con los otros 30 muchachos está contento de pertenecer a este nuevo núcleo. De manera tímida nos comentó Marito que el fútbol es su deporte favorito y espera en el futuro ser un gran profesional y ayudar a otros niños desamparados. Estar aquí y estudiar, y me gusta el hogar, jugar con mis amigos, así. Mi deporte que me gusta es el partido. Me llevo bien con ellos, a veces peleamos. Me gusta la comida que cocinan. ¿Cuál es tu plato favorito? El espagueti.